Santana se firmó la delegación de competencia, creo que entró en vigor en abril. En el mes de abril el ayuntamiento ha empezado a trabajar. Quería hacer una reflexión. Creo que la nota de prensa que sacamos ayer resume un poco la situación y el estado de las cosas que este ayuntamiento quiere hacer. Realmente lo que queremos es plantear una feria diferente en un año diferente. Y para eso lo que hicimos fue reunirnos con la Junta de Portavoces e intentar que fuera unánime el acuerdo de lo que queremos que esta ciudad sea y haga en esta fiesta, en esta feria de San Agustín del año 2021. Como todos sabéis, estamos en nivel de alerta 2 y no sabemos cómo va a evolucionar. Es verdad que está en evolución, que están, bueno, hoy podéis ver que es la campaña de vacunación que se está haciendo entre jóvenes. Se está acelerando esa vacunación, pero como responsables del municipio pues tenemos que dar un paso y decir vamos a intentar hacer un planteamiento de actividades siendo estrictos con todas las medidas de COVID. Hemos configurado unas fiestas, una feria con actividades que la gente pueda disfrutar de ella, pero siempre bajo el parámetro de la responsabilidad, de en qué situación nos encontramos y de que no sabemos cómo va a evolucionar. Es decir, que todo lo que estamos planteando ahora será a partir de en qué estado nos encontramos a partir del 27 de agosto. Y eso será lo que marque el inicio de las actividades y el buen desarrollo de las mismas, que nosotros confiamos, porque confiamos en la responsabilidad de la gente, porque creemos que todo el mundo ha hecho un enorme esfuerzo hasta ahora. Es decir, que a veces lo que salen son fogonazos de cosas mal hechas, pero yo creo que la sociedad en general se está comportando muy bien, los ciudadanos en general se están comportando muy bien, están siendo responsables. La campaña de vacunación creo que está yendo, bueno, pues ahora mismo ya estamos a velocidad de crucero y está funcionando muy bien, vuelvo a insistir en lo que hemos visto hoy, y queremos llegar a esa fecha pues en las mejores condiciones posibles. Nos gustaría que en el nivel más bajo posible de alerta, pero no depende de nosotros. Por tanto, nosotros teníamos que hacer una planificación de actividades para estas fiestas de San Agustín, en las que la gente pueda disfrutar de ellas, pero al mismo tiempo que nosotros como ayuntamiento pongamos todas las medidas para que se desarrollen cumpliendo con la normativa y con los consejos que nos están dando desde Salud. En este sentido, hemos trabajado mano a mano con los empresarios feriantes. Creo que ellos son los que más interés tienen. Yo creo que este ayuntamiento, que ha demostrado que ha trabajado por apoyar a los hosteleros, por apoyar a los comerciantes, por apoyar a los empresarios, tenía que demostrar también que apoya a otros empresarios que son un sector muy importante en Andalucía, que son los feriantes. Estamos hablando de un sector potente, un sector que en estos meses de verano se la juega para todo el año, que ya tuvo un año muy malo el año pasado, pero que creo que esta corporación y este ayuntamiento dio un paso hacia adelante y ha conseguido que estén ubicados en esta ciudad y que creo que han sido súper escrupulosos en las medidas de seguridad, en todos esos protocolos que ellos mismos se han hecho y que nos han presentado uno por uno, y teníamos que darles un voto de confianza porque necesitan nuestro apoyo. E igual que salimos en mayo a decir que les íbamos a quitar las tasas de ocupación, que creo que yo vuelvo a insistir, creo que hemos hecho una apuesta por todos estos empresarios que al final son los que dinamizan el tejido económico de la ciudad, pues tenemos que dar una oportunidad. No hemos sentado con ellos, desde festejos se han sentado con ellos, han visto que sus protocolos aprobados son garantistas, que cumplen totalmente con la normativa, y tenemos que darles la oportunidad de que ellos puedan ejercer su actividad siempre bajo el control y supervisión de esta administración y siempre cumpliendo con esas normas que creo que están, o que lo que intentan es frenar esta pandemia.
Yo creo que las actividades alternativas que hemos confeccionado y que ahora nos contará la concejala, tiene que dar un empujón a esos sectores económicos. Tiene que darle o avivar el espíritu de nuestros ciudadanos. Creo que necesitamos pensar ya que el esfuerzo que estamos realizando todos tiene que tener su recompensa, tiene que tener sus frutos y que nos tenemos que enfrentar a un nuevo año en el que, bueno, podamos mirar hacia adelante sin olvidar lo que ha ocurrido, pero que podamos mirar hacia adelante con ilusión. Y bueno, pues esto puede que sea ese primer paso. Así es que vamos a trabajar todos juntos. Vuelvo a insistir, nos hemos juntado con absolutamente todos los que van a participar en estas actividades. Les hemos exigido lo que tienen que hacer, les hemos dicho que nosotros vamos a poner especial vigilancia y control en que eso se cumpla. Seguramente ahora lo dirá AUSI, vamos a poner un gran número de controladores para que pasen por las distintas actividades recordando lo que todo el mundo debería recordar y sobre lo que todos deberíamos ser responsables. Pero al final es bueno que siempre haya alguien que nos recuerde en qué circunstancias estamos y cómo seguimos. Me toca dirigirme sobre todo a los jóvenes, que son el colectivo ahora mismo, que es más que ahora mismo es el que tiene más peligro porque es el que está sin vacunar, aunque estamos haciendo un esfuerzo para vacunarlos a todos y pedirle responsabilidad. Realmente es a quien más responsabilidad tenemos que pedirle y que creo que el esfuerzo individual es básico, el esfuerzo individual. Nosotros podemos hacer todo lo que podamos, el ayuntamiento, desde la corporación. Creo que podemos hacer todo, pero al final la responsabilidad individual va a tener que estar por encima de todo lo que planteemos. Nosotros queremos plantear unas actividades, un paquete enorme de actividades, que os lo van a contar ahora, pero vamos a seguir apelando y perdonar que insista a la responsabilidad individual. Antes de pasarle la palabra a AUSI, quiero manifestar mi profundo agradecimiento a todos los grupos políticos de esta corporación, porque en esa junta de portavoces que tuvimos el otro día hubo unanimidad a la hora de plantear estas actividades. Es decir, queremos que esto ocurra, queremos que ocurra con todas las condiciones y con todos los controles, pero unánimemente creemos que tenemos que ir o tenemos que ayudar a los empresarios del sector y tenemos que ayudar a la economía de la ciudad y tenemos todos que pedir responsabilidad a los ciudadanos de Linares. Y también agradecer tanto al personal de festejos que está hoy aquí por el enorme esfuerzo que han hecho porque están trabajando sin horas, porque estamos cambiando el programa constantemente, porque dependemos del Estado o del nivel cambiante, como he dicho, pues hace dos días han cambiado a nivel 2, tienen que estar pendientes de toda la normativa a la hora de establecer aforos y establecer controles. Y bueno, yo creo que es de alabar el esfuerzo que están haciendo y al personal de infraestructuras que bajo su supervisión pues está echando una mano enorme en prepararlo todo. Así es que vamos a ver si entre todos conseguimos tener unas fiestas de las que disfrutar y sobre todo con el mayor control posible para que dejemos por fin atrás a esta pandemia. Y a ver si así somos capaces de mirar al futuro con esperanza y de que el año que viene podamos tener unas ferias y fiestas normales como las que hemos tenido toda la vida. Mira, desde la Concejalía de Festejos sabéis que siempre, pues desde prácticamente primero de año, se empieza a trabajar un poco en la feria del año que toque, ¿no? Teníamos programadas muchísimas actividades digna de poder haber celebrado una feria como se merecía, ¿no?, en el 2021. Pero en estos últimos días, pues ya sabéis, como muy bien ha dicho el alcalde, que la incidencia está subiendo y hemos tenido, pues que esto ha provocado hacer un escenario diferente, alternativo ante la situación en la que nos encontramos actualmente. Todas aquellas actividades que se han decidido realizar pues van bajo la premisa de la prudencia y de la responsabilidad, siguiendo siempre, pues como hemos dicho, las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Pero sí entendíamos que se podían organizar actividades que no aglutinasen y aglomerasen a muchísimas personas, ¿no? Por lo tanto, porque no queríamos renunciar un poco a la esencia tradicional de lo que son las fiestas en torno a San Agustín. Por lo tanto, como muy bien ha dicho el alcalde, toda la corporación, al final,
bueno, aunque un poco encauzada a través de la Comisión de Festejos, pues se ha trabajado en hacer una programación y un calendario alternativo y diferente, y vuelvo a repetir, sin que podamos provocar, aglutinar a muchas personas. Voy a pasar a deciros cuáles son las actividades. Mira, previo a lo que es el día 27, la semana anterior, del 19 al 25 de agosto, está programado una actividad que el año pasado se hizo y que además tuvo muy buena acogida, que es el cine de verano en el patio del Colegio de San Agustín. Se van a hacer 7 proyecciones durante esos 7 días, del 19 al 25. Se van a proyectar películas para todos los públicos. Será a las 10:15 de la noche y, al igual que el año pasado, pues se ha puesto de manera simbólica, por controlar el aforo, 1 euro para que después se pueda destinar también a un fin social. También tenemos en esa semana, el día 18 y el día 26 de agosto, también en el patio del Colegio de los Salesianos, dos actividades, que son dos conciertos de música de la agrupación musical Alfredo Marto, que será Un Mundo de Película, que es una segunda parte a lo que ya se hizo el año pasado, y algo nuevo y bueno, que creemos que va a tener mucha muy buena acogida, que es Linares canta a Linares. Algo que ya conocéis también, que ya forma parte de lo que es la feria en sí, del 27 de agosto al 1 de septiembre, en el antiguo recinto ferial, pues tenemos nuestros conciertos. Mira, este año sabéis que todos los años se han hecho dos conciertos, con dos figuras nacionales, pero este año quisimos dar un paso más y, bueno, hemos conseguido que las seis noches haya conciertos. Vamos a tener conciertos nacionales, internacionales y locales, porque no queríamos olvidar a todos estos grupos que normalmente pues actuaban en la feria y que algunos de ellos han adaptado su espectáculo para poderlo hacer sentado en silla, como van a ser todos los conciertos musicales, y también se le ha dado cabida. Sabéis que viene Pasión Vega, Miguel Poveda, Morat, y los tres grupos o orquestas de Linares son Virtual Tour, Una Segunda Oportunidad, Dalai, Homenaje a Mecano e Insomnia. Entonces, bueno, para nosotros una satisfacción poder haber metido en el calendario pues esos 6 conciertos, que bueno, en otras ocasiones, como sabéis, eran solamente 2. Con respecto a las actividades infantiles, las vamos a tener en el Paseo de Linarejo, al igual que el año pasado, pero durante todos los días de feria, desde la mañana del 28 de agosto al 1 de septiembre. Serán aproximadamente sobre las 9:30 de la mañana. Y van a ir, quiero dejar muy claro que van a ser talleres, en las que talleres, teatro de títeres, show, espectáculos de magia, pero van a estar organizados en zonas, con coordinadores y monitores que van a estar en todas esas zonas que se habiliten dentro del Paseo de Linarejo. Por lo tanto, se va a hacer con el aforo limitado, con los accesos, con todas las normas de seguridad, con las medidas sanitarias. La verdad es que las familias, los padres que el año pasado inscribieron y fueron su hijo al paseo, que fueron solamente 2 días, estuvieron muy contentos y tuvo muy buenos resultados. Por lo tanto, este año hemos pensado que había que ampliar todos los días. Vamos a contar también con exposiciones. La exposición de minerales, que sabéis que siempre se hace en el Centro de Interpretación del Pasaje Minero, que será se inaugurará el día 27 hasta el día 1 de septiembre, pero este año tenemos dos exposiciones más. Una exposición fotográfica, Linares Nocturno, que va a estar a cargo de Antonio del Arco, que se inaugurará el día 21 de agosto y que estará expuesta hasta el 1 de septiembre en la sala de exposiciones del Pósito. También contaremos en el Paseo de Linarejo con otra exposición, Linares y su Feria de San Agustín, un paseo por la historia, a cargo de Enrique Alonso Donaire. La inauguración será el 26 de agosto a las 8 de la tarde y también estará hasta el 1 de septiembre. Otra actividad que hemos pensado es que durante los días 28 y 29, que son los 2 días centrales, por así decirlo, festivos de San Agustín,
Pues en horario de mañana, sobre la 1:30 a 3 de la tarde, y en horario de noche, de 9:30 a 10 menos cuarto a las 11 o a las 11:15, vamos a dinamizar un poco las calles de la ciudad. Las calles en las que habrá con artistas locales esa dinamización de lo que os hablo, son como artistas callejeros, será en la calle Nueva, en la zona del Lugarillo y en la zona de la calle Espronceda. Respecto al recinto ferial, sí me gustaría explicaros que, como muy bien ha dicho el alcalde, para nosotros nuestros feriantes han sido una prioridad, ¿no?, para el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque ha sido uno de los sectores más afectados, como muy bien ha dicho él, durante esta pandemia, y económicamente pues le ha supuesto pues un esfuerzo, ¿no?, el pasar prácticamente este año y medio sin actividad. Por eso hemos considerado que, cumpliendo con todas las medidas reglamentarias, con todos los protocolos sanitarios, pues bueno, que el recinto ferial se abra para crear un pequeño o una especie de parque de atracciones, en las que habrá atracciones mecánicas para menores y para mayores, y también las actividades típicas de los feriantes, ¿no? Mira, hemos pensado hacerlo en horario de tarde, es decir, no va a ser, este recinto ferial no va a estar funcionando durante todo el día, va a ser a partir de las 8 de la tarde. Como muy bien ha dicho el alcalde, lo hemos hablado con los feriantes y ellos están de acuerdo en que se haga así, y será de las 8 de la tarde hasta el horario que en ese momento en el que nos encontremos esté estipulado. Pero sí quería resaltar dos cosas. Mira, el día 30 de agosto va a ser el Día del Niño. Esto se hacía, en algunas ferias se ha estado haciendo, pero es verdad que llevan varios años en los que, bueno, esto se dejó de hacer, y entonces ese día estará dedicado al Día del Niño. Y luego el día 31, algo que también es una demanda que diferentes asociaciones, sobre todo la de autismo, nos han estado pues pidiendo, ¿no? Se reunieron con nosotros para ver si en las siguientes ferias podíamos hacer algo al respecto, y lo vimos que sí se podía hacer un día sin ruido, que va a ser el día 31 de agosto y va a ser en el tramo desde las 9 hasta las 11 de la noche, ¿no? Pues como bien he dicho, pues para los pequeños con autismo, para las personas que tengan problemas auditivos o de parálisis cerebral y que puedan acceder a las atracciones pues dentro de una normalidad. Junto a todo esto que estamos hablando del recinto ferial, pues el ayuntamiento va a poner vigilancia y controladores, como ha dicho el alcalde, para que se cumplan todas aquellas normas sanitarias que en ese momento tengamos. Pondremos también cartelería para que, bueno, para recordar un poco en la entrada del recinto ferial, recordar un poco que hay que cumplir las normas. Y junto a todo ello, como siempre, tendremos la presencia de las fuerzas de la Policía Nacional, de la Policía Local, de Protección Civil y de Cruz Roja. Y eso es un poco lo que gira en torno a las actividades. Sabéis que otras áreas también realizan actividades que las presentarán ellos, pues desde el área de cultura, juventud, deporte, turismo, etcétera. Este año, como alternativa a que no hay iluminación de feria, pues se ha decidido poner unos adornos de farolillo de papel, como digo, un poco pues para vestir de fiesta, ¿no?, estos días en torno a San Agustín, ¿no? Se va a decorar el paseo de Linarejo y la entrada al recinto ferial, junto con también algunas zonas de la calle Nueva, la calle Espronceda, la calle Cervantes, el Lugarillo, con farolillos también, porque son zonas de gran actividad hostelera. Junto a todas estas actividades, sabéis, porque ha salido ya en los medios, que también vamos a tener festejos taurinos en nuestra ciudad, que también van a contribuir un poco a dinamizar la economía de nuestra ciudad. También el día 28, ya sabéis que siempre se realiza la misa solemne en honor al patrón, a San Agustín, que será a las 11:30 en la parroquia de San Agustín.
Yo termino dándonos unas pequeñas pinceladas de una información que no queríamos que no tuvieseis. Mira, desde el área de festejos del Ayuntamiento de Linares, pues se van a repartir, al igual que el año pasado, guirnaldas y farolillos de papel, pues un poco para contribuir al engalanamiento, pues tanto de la hostelería, cofradías, asociaciones de vecinos que nos lo han solicitado. Va a ser un total de 5.600 farolillos y 200 tiras de guirnaldas. Y me toca dar las gracias a la Cámara de Comercio, a CIL, porque bueno, han hecho muy fácil que se pueda, que son ellos el cauce para poder distribuir esta, bueno, pues esta, estos farolillos. Y también quería decirles que se han hecho 2.000 abanicos que lo ha diseñado el linarense Carlos Buendía, al que agradecemos también su implicación siempre continua con nuestra ciudad. El reparto, bueno, el programa de feria o de fiesta en torno a San Agustín, se han editado 30.000 ejemplares. Y serán esos 30.000 ejemplares los que, bueno, a partir de mediados de agosto, pues se repartirán por toda la ciudad. En él, este año, hemos incluido una serie de recomendaciones y un poco las medidas que hay que tomar dependiendo en el nivel en el que nos encontremos. Y otra novedad que tenemos este año es que, independientemente del programa de feria, se han hecho 750 pegatinas con código QR, en el que, bueno, pues se van a repartir por los establecimientos, comercio y hostelería, para que todos los visitantes o los que estemos aquí, simplemente ya sabéis que esto estamos muy modernos, con el móvil podamos poner el código y saber todas aquellas actividades de todas las áreas que se van a realizar durante estos meses de agosto. Yo quiero dar un poco, terminar dando un poco las gracias, como ha hecho el alcalde, pues me sumo al área de festejo, ¿no?, a los técnicos del área de festejo y a toda el área de infraestructura, pero también me gustaría dar las gracias porque la protección y la seguridad y la atención que nos van a procurar desde esa área, junto con pues bueno, el área de seguridad ciudadana, no podemos olvidarla. Hacienda también ha contribuido a que, bueno, a que todo esto sea posible. Para nosotros es una prioridad la salud de los linarenses y de todos los visitantes que puedan venir en esta fecha, en estos días de agosto, ¿no? Hemos intentado hacer una programación variada, pero sobre todo adaptada a todos los públicos y que no aglomere a gran cantidad de personas juntas, garantizando las medidas sanitarias que en ese momento estén, pero apelando, como siempre, a la prudencia y a la responsabilidad ante la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Esta ciudad ha tenido durante un tiempo un sitio donde se reunían, pero ahora, en este momento, ese recinto está clausurado, porque no es el momento de habilitar ningún espacio para hacer eso, porque lo que no se puede hacer es aglomeraciones. Entonces, no se trata de decir que por qué no se aglomeran todos en un sitio y los controlamos. No, lo que tenemos que poner es los mecanismos de control para que no se produzcan esas aglomeraciones, y ponerlas los vamos a poner. Va a haber las actividades que hemos comentado, es decir, el resto de actividades que se solían hacer en feria, pues hemos considerado por parte de toda la corporación que lo mejor era evitarlas, porque eso es lo que hace que se agolpe y que se aglomere la gente, y que además que sea todo exterior. 102, creo, algo así, solicitudes, porque sabéis que el plazo se abrió hace tiempo. Cada uno de los feriantes que se vayan a instalar nos dan ese certificado de garantía, bueno, que se cumple todo el protocolo sanitario. Cada tipo de actividad feriante tiene su propio protocolo. No es igual las atracciones mecánicas infantiles que las de adultos o que los puestos de turrón, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno tiene su protocolo que se va a seguir exhaustivamente y, bueno, y no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Es todo exterior, ya sabéis que es todo exterior, pues lo mismo las tómbolas o una rifa, ¿no? Entonces, como es todo exterior, se van a poner este año, al no haber casetas, porque sabéis que las casetas eran interiores, al no haber casetas se van a poner en el pasillo central, por así decirlo. Sabéis que siempre estaba como en la calle de atrás, en la calle lateral, y se van a dividir para poder poner parte de ellos en esa parte que ocupaban las casetas y el resto en donde lo ocupaban normalmente, con lo cual va a estar todo muy, muy controlado. ¿Se
distintivo, no sabemos aún, el tipo de color que será el chaleco, pero bueno, sí van a llevar un distintivo. En principio estamos viendo la posibilidad, porque siempre los controladores se pueden ampliar, dependiendo en el momento, en el nivel en el que nos encontremos. Pero sí hemos hablado que haya controladores en la zona de atracciones infantiles, que estén ahí solo y exclusivamente, otros controladores en la zona de las atracciones mecánicas de adultos, otros controladores por los pasillos en los que van a estar puestos los feriantes y en la parte de atrás que también se pondrán, van a estar. Por lo tanto, sabéis que los controladores no van a estar parados, quietos en un sitio, sino que se van a mover, pero dentro de esa zona que hemos, bueno, un poco delimitado, ¿no? Porque son actividades dentro de los feriantes diferentes. ¿Cómo? ¿Cuánto le cuesta la feria? Pues todavía no hemos hecho, porque tenemos cosas que todavía no están cerradas y no sabemos exactamente la cifra exacta. Pero bueno, hemos intentado adaptarla y adecuarla dentro de las posibilidades y en las condiciones en las que Linares se encuentra este año.